Celia Pérez de Montilla, moradora de la cuadra 9 del jirón Augusto Beleguía, denunció que hace más de un año y medio se ven afectados por una canaleta del local donde funciona Electrooriente. Cada vez que llueve, tiene que poner a buen recaudo sus pertenencias porque es víctima de inundación. Su casa se convierte en un río. Pérez de Montilla señaló que son varias las oportunidades que se acercaron de manera pacífica a la empresa para que puedan solucionar el problema. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna respuesta. La denuncia que yo hago es que este que nos molesta esto de acá, de la canaleta de Electrooriente que da mi terreno, que cuando llueve se me inunda toda mi casa. Entonces ya varias veces se ha ido mi esposo. No es que no se va, ya muchas veces se ha ido a hablar con el administrador. Mi hija también hace fe, le dicen que tal día van a venir a ver, pero pasan los días, meses, años, no vienen. ¿Cuánto tiempo ya viene sufriendo este problema, señora? Ya antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia. Más de 2 años se puede sí, decir. Sí. Durante esos 2 años no le han hecho... No hacen caso. Dicen que tienen que esperar orden de Iquitos. ¿Ves? Que la orden tiene que llegar de Iquitos para que puedan arreglar esto. Es increíble, ¿no? Claro, es increíble eso que una empresa tan grande nos pueda decir esas cosas, pudiendo ellos mandar un técnico que vengan a ver cómo pueden solucionar eso. No nos pueden estar molestando a los vecinos con esos tipos de cosas, ¿no? ¿No ha acudido usted a Catastro de la Municipal Provincial? No me fui, porque... Se suponía que Electrooriente nos va a poder dar esa solución, ¿no? El agua entra, pasa al techo y del otro lado viene acá. Entonces, de ambos lados cae el agua. Como han visto en el video, es torrencial lo que entra la lluvia. Entonces, todos los muebles, todas las cosas que están acá se me mojan. Asimismo, la moradora dijo que es lamentable que la última vez que acudieron a pedirles que les den una solución, les indicaron que ya dieron parte a la central ubicada en Iquitos, pero hasta ahora tampoco les han respondido. Quiero estar diciéndoles, ya pues tengo que acudir a otras cosas, ¿no? ¿Ah? Incluso ya estamos queriendo mandar una carta notarial para que... A ver si toman otras medidas. No se puede vivir así molestando a los vecinos. De repente acá esas aguas que caen en su casa han malogrado de repente algún artefacto, algunos muebles. Lo que tenemos es que tapar el televisor, los muebles estar poniendo uno sobre otro. Este último que cada vez que llueve se me mojan los muebles todo hasta aquí. ¿Ves? No se puede estar en ese plan, pues cada que llueve estar moviendo los muebles por aquí y por allá. Es mi casa, ¿no? Yo quiero vivir tranquila, yo no fastidio a nadie y tampoco yo voy a vivir en ese plan, pues cada que llueve moviendo mis cosas para que no se mojen. Es Electrooriente quien debe nos dar esa solución. ¿Qué le diría a usted de repente ahorita al gerente que nos está viendo por este medio? Que por favor se interese por solucionar lo que nos está afectando a los vecinos de, ¿no? De lo que nos corresponde. Finalmente, Celia Pérez de Montilla manifestó que espera que con esta denuncia la escuchen y puedan solucionar este problema. Invocó a las autoridades correspondientes intervenir en el caso porque ya no puede vivir tranquila en su propia casa. Cada vez que llueve, tiene que pasar momentos angustiantes para que sus pertenencias no se mojen. Solución, porque las lluvias van a seguir. Y no se pueden estar en ese plan de cada vez que llueve, correr, estar botando el agua, moviendo los muebles, alzando esto, alzando el otro. ¿Ah? Voy con el abuelito. No se puede vivir así, joven. No se puede estar en ese plan todas las veces, yendo a decir que vengan a ver, que vengan a solucionar, porque uno también no se está ociosa para vivir en ese plan, pues, de estar yendo a cada rato en Electrooriente.
Sobre todo si no le hacen caso. No hacen caso, no hacen caso. Nos dicen vamos a mandar a que vean para ver qué solución da, pero no lo mandan, no mandan. Y es una simple, un simple es trabajo. Una simple cosa para hacerlo, y eso dice tienen que esperar que venga, que manden la orden de Iquitos. Es algo ilógico, pues, ¿no? Es algo ilógico eso. Es una burocracia ya de ellos que... ¿Qué ya se le puede decir eso a ese tipo de gente? Ojalá que tomen cartas en el asunto, ¿no? Ojalá tomen cartas en el asunto con esta denuncia que estoy haciendo.